Restrepo. Buenas, mi nombre es Daniel Arturo Martínez Valencia. Yo hago parte del colectivo Bautalú de Jipa. Igualmente conocida como CRES. Mi nombre es Jefferson Munera Fernández, a.k.a. Jex. Mi nombre es Jason Pérez Macías, más conocido como a.k.a. Ionis. Mi nombre es John Alejandro Villa. Vivo y Taz. Para mí la danza es un estilo de vida por el cual transmito los sentimientos que tengo y los que quiero demostrar. I'm eating with popcorn and treating like such, you duds. Coming out the wick, whack, wicky, pick up a whack, black jack. Y cada uno de los pasos que yo hago tienen una historia, ¿cierto? Rap form, rap time, rap rhyme, rap class. I'm here to fail and pass to continue. Furthermore, I'm the hype tip. I roll and rock, rock and roll, jazz and pop, rhythm and blues, dance and fusion, brain confusion. Look at the lights, what a night on the town. Es mi estilo de vida porque desde que yo empecé en esta nueva cultura he cambiado mucho en mi personalidad y he cambiado mucho mi forma de pensar. Para mí la danza esa es algo muy ancestral que viene cultivándose y que en este momento se da desde lo urbano. Con ella estamos en contacto con la misma tierra y los dioses y las diosas a través de estar en cada paso, en cada movimiento, en el aire, en los movimientos que expresa cada mano, cómo abrimos, cómo cerramos. Para mí la danza es estar en conexión total con tu espíritu y tu ser a través de 360 grados en un cipher. La danza, manifestación artística que generada por los tiempos, es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque siempre que llegamos a alguna parte, cualquier cultura, hay una danza simbólica de esa cultura. Entonces para mí la danza, la interpretación más hermosa que genera el cuerpo. También la mente, porque si la mente y el cuerpo no están coordinadas o llevadas a algo, nunca vamos a tener la danza concreta. O sea que cada movimiento con mi mano, mi cabeza, mis piernas, mi torso, todo mi cuerpo hace parte de ella. Entonces es al son de la música, como lo podemos llamar. Y me parece muy hermoso porque pertenezco a la cultura del hip hop que me ha enseñado bastante. Y de ella he aprendido tanto. Hay una diferencia que yo puedo percatar entre la danza y el baile, y es que el baile puede ser más estrictamente social y se convierte en sentido en algo de esparcimiento y de creatividad. Y la danza es más de un sentido de historia, donde con cada movimiento nosotros podemos contar toda una historia. Podemos crear una nueva historia o podemos recrear otras historias. Más allá de lo que se puede pensar en la danza,
que viene desde tiempos inmemorables, incluso se encontraba en una de las artes rupestres. En la danza viene desde los rituales, cómo nuestros ancestrales hacían danza de la luna, hacían danza del sol, hacían danza de las cosechas para que sus siembras fueran unas buenas cosechas en sus buenos tiempos. También habían danzas de la guerra, habían danzas de la muerte, y como toda una danza nos cuenta una historia. Yo pensaría que más que lo que se siente en espacios rítmicos, más de lo que se siente en el boom bap, es como nosotros podemos mostrar toda una historia de nuestro país y podemos liberarnos a través de cualquier movimiento que nosotros podamos hacer. Cualquier movimiento sencillo que nosotros demos alma, vida y corazón, que se sienta, porque es lo que realmente sentimos nosotros como danzantes. A lo que nos compete en la cultura del hip hop, que para muchos somos llamados b-boys o b-girls, yo pensaría que es un término que es nuevo y que lo notamos desde los 70, ¿cierto? La llegada de África Bambaara con el tema de los Zulus, cómo ellos daban solución a sus problemas por medio de la danza. Y así se fue ejecutando en Nueva York, más que todo en los Bronx. Yo pienso que la danza va encaminada a lo que es el tema espiritual, ¿cierto? El tema de la disciplina, como nosotros nos dedicamos toda una vida a la danza. Y el tema de los b-boys y de los b-girls, pensaría yo que dentro del breaking, el b-boying, es un término nuevo, ¿cierto? Del 73. Yo pensaría que más que eso, no me consideraría como un bailarín, sino como un danzante de la cultura del hip hop, un danzante que muestra expresiones y emociones, cómo suelto yo todas mis endorfinas en un solo movimiento y cómo me libero y puedo liberar toda una nación que ve cómo hago nuestro movimiento desde la cultura del hip hop. Para mí la danza ya lo es todo, es más ya que un simple estilo de vida, es absolutamente todo, me ha cambiado, me ha mejorado. Con la danza me ha hecho mejor persona, la danza ha compartido momentos que realmente nunca me imaginaba compartir con ciertas personas, conocer personas que nunca pensé conocer. La danza ha hecho de todo, se ha convertido en el mayor ejemplo de perseverancia, de responsabilidad y de disciplina sobre todo, porque sin ella no seríamos muchos de nosotros dentro del colectivo quienes somos ahora. No tendríamos quizás los conocimientos ni las actitudes que hemos logrado imponer dentro de nuestro propio ser. Entonces la danza se ha convertido en nosotros mismos, en algo que esperamos llevarnos a la tumba.